Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos el casco de Goy Manuel, del dúo musical Daft Punk. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Para empezar, necesita las plantillas que te dejaré en la descripción. No las podemos pasar directamente a cartón, antes las uniremos con otras piezas más grandes para facilitar el trabajo, guiándonos por estas pequeñas marcas. Así que pasa a recortarlas ligeramente separado del borde. No hace falta ser muy preciso con excepción de estos lados marcados donde se unirán entre sí. Hazlo con algo de cinta o pegamento en barra. Está en la parte frontal, las cuatro piezas del visor y este conjunto para la nuca, además de estos dos pares para los costados y las orejas. Son las más pequeñas y debes empezar a unirlas para hacer otras más grandes, guiándote por esos triángulos y esa sección que parece encajar con otra tira. Haz eso con ambos lados y únelos a la pieza frontal, creando así esta gran pieza que constituye casi todo el cuerpo del casco, y a la que añadiremos el resto. Haz lo mismo con el visor, son cuatro piezas grandes que pueden unirse fácilmente como una sola. Ahora, para hacer el casco usaremos cartón piedra de 1.5 o 2 mm de espesor. Colocaremos toda la pieza en un cuadro lo suficientemente grande y lo pegaremos bien estirado para luego cortarlo. En el caso del visor, deberás usar un cartón delgado y liso como el de caja de cereal. Luego verás por qué se debe hacer así. Mientras que las otras tiras las puedes pegar en el mismo cartón piedra o papel cascarón. Aprovecha aquí para pegar estas piezas delgadas que conforman a la oreja, uniéndolas como una sola tira más grande que la rodea. Con todas tus piezas listas, pasa a recortarlas con mucho cuidado. Traza una línea de esta sección de la pieza principal para hacer un espacio a la oreja y pasa a cortar siguiendo esa línea. El cartón piedra es muy duro, así que no quieras cortar en una sola pasada. Hazlo despacio repetidas veces hasta desprender las piezas, cuidando las curvas y los cortes cerrados. Y al final notarás cómo obtenemos una sola pieza que hará casi todo el casco. El resto se maneja por separado, aunque será más sencillo si es con un cartón más delgado, como es el caso del visor. Este puede recortarse hasta con tijeras, primero por todo el borde y luego en las ranuras por donde lo cerraremos. Ten todas tus piezas a la mano y podremos comenzar a ensamblarlo. Primero toma cada pieza y dobla de este modo para darle forma por los lados curvos, poco a poco para moldearlas. Haz pequeños bordes para doblar esta parte en la nuca y dobla los marcos o orillas de las orejas y el resto de la parte posterior. Cerciórate que esas pequeñas tiras se doblen bien sobre el casco y que estas otras se cierren para poder pegarlas y hacer las orejas, al igual que estas otras para la nuca. No hace mucha falta con el visor ya que será el primero que pegaremos con algo de cinta masking. Recorta varias tiras pequeñas y úsalas como parches a lo largo de cada una de las uniones, desde las orillas hasta el interior. Posteriormente, pégalo por esa cara con suficiente pegamento blanco y unas tiras de cartón delgado para dar refuerzo adicional en los extremos. Cúbrelo con más por ambas caras, déjalo secar y guarda el visor para usarlo más adelante. Para las piezas pequeñas usaremos un método similar. Únelas temporalmente con cinta o pinzas y pégalas desde el interior con pegamento blanco o silicón. Para esto es importante haberlas doblado previamente y hacer que se adapten más fácil a su forma. Con las orejas, primero pega el marco uniendo sus puntas y luego pega la pieza por encima, comenzando con algunas tiras de cinta antes de pegarlo, al igual que con estas piezas circulares que van al interior, se asemejan a un cono truncado. Déjala secar y las usaremos para armar la pieza principal, comenzando con esta para unirla desde el lado posterior. En la plantilla está indicado el sentido en el que se acopla desde sus extremos, pero no olvides pegar antes esos lados cerrados. Desde el lado superior, pégala firmemente con una tira de cartón piedra y sujetándola con varias pinzas hasta que seque. Así deberás pegar esta desde el lado posterior. Estas dos aseguran la forma del casco, porque será más fácil añadir las otras piezas como esta forma curva que es como un borde para la tira superior. A medida que avanzas, recuerda que el cartón piedra puede lijarse para un mejor acabado, y tras unir esas dos tiras más pequeñas, podemos acoplar esta pieza en su lugar hacia el sentido en el que está marcado. Y así el casco adquiere su forma definitiva, listo para pegar el visor en su lugar. Hazlo con pequeñas tiras de cartón delgado para comenzar desde los extremos y continuar para cerrar todo el borde, debe quedar justo a la medida, pero en caso de que te falte espacio, solamente cúbrelo con ayuda de estas tiritas. Termina de pegarlo con pegamento blanco por ambos lados, y para cerrarlo completamente usaremos engrudo Art Attack, así que recorta varias tiras de papel periódico y prepara una mezcla con una parte de agua y una parte de pegamento blanco. Revuélvela muy bien y aplícala desde el interior para empezar a cubrir toda la superficie con estas tiras. Cubre toda la cara interior,
Déjala secar y antes de cubrir el exterior, lija los bordes para una superficie más uniforme. No temas romperlo un poco, ayudará a que las tiras se peguen mejor. Así que repítelo con cada capa y ten mucho cuidado de no cubrir más allá del visor. Mientras se seca, pegaremos las orejas. Así como tiene un borde exterior, le pegaremos otro al interior con una tira que lo rodee, y en él pegaremos esta pequeña base para cerrarlo, y encima esta pieza circular. Repite el procedimiento con ambas orejas y pégalas a cada lado. Volviendo al visor, termina de cubrirlo por dentro y dale unas capas más de engrudo y pegamento blanco al exterior. Y ahora, el momento que todos estaban esperando. ¿Cómo se supone que haremos este visor? Bueno, primero te daré la opción más sencilla. Simplemente toma una hoja de acetato y en ella copia toda la plantilla del visor para luego recortarla y pegarla con cinta adhesiva. Sobra decir que eso significa omitir todo el proceso para hacerlo de cartón. Lo que sí debes hacer es añadir un vinil polarizado para que el plástico sea negro y tenga ese aspecto oscuro. No obstante, si lo que quieres es un visor completamente liso, la respuesta será esta cama de termo formado. Lo que hace este arreglo es moldear al vacío láminas de plástico precalentadas con ayuda de una aspiradora. Suena complicado, pero no te preocupes, ya tendrás un video para mostrar todo su desarrollo. Por ahora, necesita de un molde completamente liso, por lo que usaremos resanador automotriz para el visor. Prepara algo de esta pasta y empieza a aplicarla uniformemente sobre la superficie, buscando esparcirla para que quede liso. Pero de todos modos lo tendrás que lijar para emparejarlo, primero con una lija gruesa y luego con una mediana. Aquí te recomiendo señalar los huecos que faltan cubrir para preparar más mezcla, rellenarlos y luego volver a lijar, terminando por limpiar todo el polvo. Notarás que le di unas capas de pegamento blanco para terminar de rellenarlo, y ahora tendremos que cortar todo el visor. Para lo que usaré esta herramienta hecha a partir de una cegueta. Úsala para cortar el resanador por todo el borde y luego corta el interior con ayuda de un cúter, continuando hasta desprenderlo. Este será nuestro molde para el visor. Antes, no te olvides de lijar las orillas y sellarlas con pegamento blanco. Ahora, la cama usa este marco para sujetar la hoja de acetato y empujarla a través del molde hasta que la aspiradora pueda empezar a succionar. Así que tomaremos el molde y lo colocaremos justo en el medio ligeramente levantado con ayuda de unas cajas. Para calentar la hoja, la meteremos en un horno precalentado a 180 grados durante 2 minutos. Esto puede variar por el horno o el plástico. De cualquier forma, debes tener la cama justo al lado con la aspiradora lista, así que despeja tu área de trabajo. Introduce el marco en el horno y espera que la hoja se caliente a un punto maleable. Notarás que se bandea un poco. Pasados los 2 minutos, sácala y llévala inmediatamente al molde a la par que enciendes la aspiradora para succionar. Esta maniobra debe hacerse rápido, y prepárate para hacer 2 intentos. Cometí el error de que mi molde era demasiado blando, así que no estaría de más reforzarlo con unas cintas de madera. Esto evitará que se deforme y la moldeara correctamente. También ten cuidado al momento de sacar la pieza, ya que podrías romperla si no ha enfriado. Recórtala con mucho cuidado para sacar el molde, y así lucirá nuestro visor listo para ponerlo en el casco. Antes, pon unas tiras de cartón piedra que servirán como borde o base para el visor en toda la orilla con pegamento blanco. También recorta el visor a la medida para ponerlo en su lugar, pero antes, pasaremos a pintar ambas piezas. Para el casco, comienza con una capa de primer como base, y luego píntalo completamente de dorado. Unas capas delgadas darán ese aspecto reluciente, solo procura no pintar el borde para pegar el visor. Ahora para este, hay una pintura o tinta especial para polarizar faros, pero la opción más sencilla es pintarlo completamente con un marcador permanente de color negro. Te aviso que probablemente se acabe, así que usa uno viejo que no temas gastar. Hazlo como si colorearas por secciones pequeñas, y usa una hoja de papel para ver las partes que faltan por cubrir. Quizá parezca que se transparente un poco, pero confía que al usarlo luce completamente oscuro, además de que se puede ver con total claridad. Finalmente, pégalo desde el borde con algo de sellador o silicón, y manténlo fijo con algo de cinta. Déjalo secar, y una vez hecho esto, el casco de Koh Emanuel está terminado. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. Envío un agradecimiento a Alejandro Soto por enviarme las plantillas originales para este proyecto. Y con esto termina este pequeño homenaje a ese dúo. No hace falta decir que ese visor fue todo un reto, pero uno que merecía toda la pena.
Así que espero que te haya gustado. Agradeceré mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias. Para Ricardo.